está pasando en el pelo? ¡Es increíble! Oh, ¿esto? Esto me pasa por la flor llamada la gota de sol. Me pregunto si encontrar dicha flor es nuestro desafío. Apuesto a que sí. No estoy familiarizada con esa especie. ¿Suele crecer en los dormitorios? No es lo habitual. Qué raro. Son todos libros de cocina. No me lo creo. Es el libro de cocina de mi padre. ¿Qué hace aquí? A veces no sabemos cómo nos encuentran las cosas, pero lo hacen. Creo que deberías mirar dentro. Bien. ¿Qué esconde este árbol? Oh, no esconde absolutamente nada. Es hora de volver a sacar el Scutibloat. Creo que necesito hacerme con uno de esos. ¡No! ¡Mi indestructible armadura! ¿Así que este es el bosque oscuro? Parece un sitio bastante aterrador. ¡Hay muchísimos peligros! No sé cómo vamos a atravesarlo. Nos tenemos unas a otras. Y nuestra amiga Ariel nos necesita ahora. Unidas lo conseguiremos. ¡Cómo agradezco teneros conmigo! ¡Aquí hay algo! ¡Ariel, es un mapa del tesoro! Mis habilidades de navegación nos llevarán hasta allí. ¡Genial! ¡Pues vamos! ¡Espera! ¡Hola! Soy Flor y me habéis encontrado. Ay, perdona, amiguito, pero tú no eres la flor que estamos buscando. Aunque estamos encantadas de conocerte. Tal vez puedas ayudarnos. Me encantaría poder ayudaros. No me importa. ¿Sabes dónde puede estar la gota de sol? Venga, sigámoslo. Pero no muy de cerca. Pidamos refuerzos. ¡Amigos! ¡Ayuda! ¡Océano! ¡Ayuda! Hola, amigo. Llegas justo a tiempo. ¿Les está enseñando trucos? Ahora está jugando a un juego, ¿eh? ¡Oh! Ahora he hecho que se dejen acariciar. ¡Vamos! ¡Nunca subestiméis el poder de la amistad! Oh, ¡gracias por traernos, amigo! ¡Y por el surfeo, océano! Por aquí. ¿Estáis todas bien? Sí. Estamos bien, pero ¿ahora qué? Este ha de ser el tercer desafío. ¿Por qué creéis que hay un dragón en la puerta? Es probable que sea una metáfora de cómo matar a nuestros dragones emocionales. Parece que has acertado. Deberíais volver al salón de baile. Creo que puedo hacer esto sola. ¡Eso ni en broma! Hemos llegado hasta aquí, no nos iremos. Queremos ayudarte a liberar a tu padre y derrotar a Gastón. Da igual lo que nos espere detrás de esa puerta. Estamos juntas en esto. Agradezco mucho vuestra amistad. Y menos si te imaginas que las llamas son otra cosa diferente. Como el humo de la chimenea de una acogedora casita. Sí, yo me estoy imaginando que son las llamas de la parrilla de mi restaurante. Yo me estoy imaginando que son una estrella que me guía a casa después de un largo viaje. Este laberinto podría ser mi camino a la libertad. Lo desconocido no tiene por qué dar miedo. ¡Ay! Cuando conquiste este laberinto, volveré a ver a mi padre otra vez. No podemos rendirnos ahora. Escucha tu corazón. ¿Qué te dice? Pues me dice... que con mis amigas a mi lado
Puedo hacer cualquier cosa. ¡Devuelve a mi padre! ¡Al mar! Gracias a todas vosotras, las tierras y los océanos están a salvo. Gracias, leales heroínas. Y Ariel, espero verte bajo el mar pronto.